Bueno, amigos, seguimos acá sacando lo que serían las tilapias. Como les dije, estamos pasando al nuevo estanque, la más grande, pues. Veamos que seguimos agarrando por acá en el mismo estanque. Pues en el anterior video se me acabó el... Se me acabó la memoria. Y pues por eso estoy haciéndoles esta otra parte del video. Pues veamos que acá tengo otras tilapias, pues voy a pasar a soltarlas en el mismo estanque. Pues vamos a llevarlas para ahí. Veamos, amigos, aquí están. Vean que, como les dije, pues esta es otra talla. Están un poco más pequeñas, pero igual ya están bastante grandes. Son de más o menos de un peso de 2 por libra, algo así. Pues vamos a proceder a soltarlas en este tanque nuevo. Y pues nada, amigos, en el anterior video iba a mostrarles lo que era, pues cómo se veían ya las tilapias en el estanque, pero como les dije, se me acabó la memoria, pues, y por eso no las pude mostrar. Pero en este sí vamos a ir a ver por acá, pues ya que ya tengo varias por aquí, pues se las voy a mostrar todas para que ustedes puedan verla, ya que está bastante, bueno, bien clara el agua por ahorita. Veamos. Ahí las pueden, no sé si las podrán apreciar, amigos. Por ahí. Vean. Son unas tilapias, pues, bastante grandes. Veamos. Están, pues, ahora se me fueron para el otro lado, pero igual vamos a tomarlas ahí, hay menos sol. Vamos, amigos, solamente he sacado de un estanque, pues si tengo alrededor de 20 tilapias ya por acá. Pues todo esto está casi el mismo tamaño, como pueden observar. Pues nada, amigos, esta era otra pequeña parte del video anterior, pues sé que se me cortó. Y pues acá les muestro de nuevo cómo está el nuevo estanque. Pues les comenté en el video pasado que por ahí tengo la elaboración, pues como lo he hecho. Parece que son como 3 videos y pues voy a ver si los puedo compartir. Pues espero que les gusten estos videos. Regálenme un me gusta. Y pues nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse a mi canal Macha Videos para seguir viendo cosas relacionadas, pues, a la crianza de los peces y muchas otras cosas interesantes. Pues nos vemos en el próximo video, amigos.